tal amigos de Monster Custom? El día de hoy en la edición de un nuevo video, pues igual aquí arrancando el año, mis amigos, hemos llegado a los 1000 suscriptores. Muchas felicidades a todos ustedes que me han apoyado. Pues igual, deseándoles un buen inicio de año, mis amigos. Una disculpa, también me tardé en subir video, tuve una pérdida familiar, la verdad estuve un poco ocupado, estuve apoyando a mi esposa. Pero pues aquí estamos, amigos, de regreso en el negocio. Y miren, amigos, pues nada más aquí lo que tenemos. Un bonito Kenworth W900 de la marca New Ray. Este, amigos, es el que se va a ir de regalo en agradecimiento a los 1000 suscriptores. En el sorteo pasado, amigos, solamente una sola persona participó. El detalle es porque ustedes no le ponen interés a todo el proceso del video, que es donde yo explico de qué manera se hizo la rifa. Igual, pues le mando un gran saludo a mi amigo Denis, que él fue el ganador de la rifa pasada. Fue el único que participó. Yo me quedé esperando sus correos y demás. Pero pues bien, pues en esta ocasión, amigos, va a ser la misma dinámica. En la descripción del video les voy a dejar mi correo. Ahí me van a mandar su nombre completo, su estado, de dónde son y la palabra rifa. Con eso yo voy a ir seleccionando a las personas. Bueno, no voy a ir seleccionando, más bien ustedes mándenme esos datos que yo les estoy pidiendo, lo que es su nombre completo, su estado, la palabra rifa. Y yo voy a ir haciendo una tómbola, vamos a hacerlo por medio de tómbola, yo no voy a ocupar aplicaciones ni nada, yo lo voy a hacer a la antigua, porque no quiero problemas con ustedes de que no, que esto, no, yo soy más claro que el agua. ¿Sale, vale? Entonces yo en el siguiente video les voy a dar la fecha de la rifa, porque vamos a estar haciendo la rifa en vivo, voy a transmitir en vivo ese día. Ya que pues un requisito para poder transmitir es llegar a 1000 suscriptores. Entonces pues yo voy a hacer la transmisión en vivo. Yo les voy a avisar qué día y qué fecha se va a hacer la transmisión para el sorteo de este bonito camión. Y pues bien, amigos, habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestro video. Vamos a poner por acá este W900. Y pues como ya saben, no pueden faltar los unboxing. Vean este super hiper mega unboxing, una compra que hice por internet. Ya saben, hoy utilizamos la herramienta del taller, hoy no usamos la de Monster Custom porque ya no la tenemos. Creo que le salieron patas, amigos, o algo así. Entonces, mis amigos, pues habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el unboxing. Ya les estaré yo pasando fecha y hora de nuestro sorteo en agradecimiento a todos ustedes. Y pues ya estamos aquí. Vamos a seguir rompiendo nuestra caja. Bueno, el empaque. Como observación, amigos, si ustedes hacen envíos a través de Correos de México, tengan en cuenta que se hace un empaquetaje. Ellos ya no tienen embalaje y nosotros tenemos que hacerlo. En este caso, pues por eso se envuelve la caja en papel color manila o papel blanco, dependiendo de su zona. ¿Por qué? Porque ya no permiten, o más bien ellos ya no tienen quien les haga pues el embalaje, vaya, de sus cajas. Ahora nosotros lo tenemos que hacer. Pues bien, amigos, vamos a comenzar. Vamos a ir abriendo paquetitos a ver qué es lo que viene. Entonces, pues aquí vamos a hacer el primer unboxing, que miren nada más, es una nodriza de la marca Hot Wheels. Esta nodriza es de los años 1986. Miren nada más. Muchos de ustedes habrán visto que esta viene con una K100. Una nodriza, un trailer chato, un K100. Este es el remolque original. Yo lo que hice en este unboxing fue cambiar esta caja completa con todo y su chata. Yo la cambié, entonces hicimos pues ahí cambio de piezas y esta me llegó a cambio de la otra. ¿Sale? Entonces pues miren nada más, esta traía hasta su agarradera para ser trasladada, su asa o agarradera, como ustedes le quieran decir. Y pues así se transportaba. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ver qué más sigue por acá. De este lado, ¿qué será? Vamos a ver. De este lado viene una grúa rotador.
Como pueden apreciar, amigos, todo esto es para las escalas 1.32. Ya les dije que íbamos a variar un poco las escalas. Más sin embargo, no voy a dejar de lado la escala 1.87, porque pues con esa fue con la que nosotros iniciamos aquí el canal. Y la verdad, pues es una de las que más me gusta trabajar. Pero miren, pues aquí está, amigos. Aquí está la grúa. Ahí está, al 100. Acá tiene sus dos ganchos. Y pues ahí está, amigos. Ahí la tenemos. Ya estaremos viendo a qué camión se la vamos a montar. Por ahí tenemos este deshuese y vamos a ir armando para que ustedes vayan viendo cómo fabricamos algunas piezas. Lo vamos a poner por acá de este lado. Es que la caja está un poquito grande. Por acá viene pues un chasis de algún trocero. Una cajita de un camión trocero. Miren nada más. Ahí está, amigos. Te la ponemos por acá de este lado. Por acá viene una cajita de un camión de redilas o un cebollero, como les decimos acá, de esos de los de las verduras. Miren nomás. Unas cajitas para unos 1.32. Por acá viene un pedazo de un chasis. Esto es yonki. Era lo que habíamos hecho. Esto era un cambio que era puro yonki. Veamos qué viene por acá. Vienen bien envueltitos, bien protegiditos. Vamos a ver qué vienen. Tengan mucho cuidado porque estos bisturí son súper filosos. Si son menores de edad, háganlo con la supervisión de un adulto. Pues miren, por acá viene una cabina de un camión de un W900. Igual viene completo, trae sus filtros, trae sus escapes. Yo creo que esto ya va tomando forma, amigos. ¿Cómo la ven? Ponerle un camarotito, pues no sé. A ver qué le ponemos. Vamos a ir poniendo esta cabina por acá. De este lado tenemos... Estos son unos ejes. Vienen con sus respectivos tapones. Un eje delantero y unos traseros. Estos vamos a ponerlos por acá. A ver qué podemos hacer con ellos. De acá vienen, pues estas son unas piezas de un cofre. Ahí se ve, esto es un cofre, un pedacito. Aquí viene la parte del chasis, la otra que viene quebrada. Igual pues vamos a ver qué podemos rescatar. Vienen unos asientos, vienen escalones, vienen parachoques. No sé por qué, pero siento que a lo mejor en correo se les ha de haber roto las cosas. Ven que en correo son medios cochinitos para mandar las cosas, pero pues bueno. Más barato no se puede. Ya que pues también esta feta en su logística cayó muchísimo. Miren nada más, acá viene otra bonita cabina. Uy, salieron unos escapes, amigos. Miren nada más. Chulada. Estos son sus escapes de esta cabina. De otra W900. Miren nomás. Ahí está, amigos, ahí se ve, ahí nomás. Ahora vamos a ver acá de este lado qué más viene. Y pues acá viene una cabina más. A ver si no se me cayeron algunas piezas, salieron volando. Sí, amigos, viene una cabina de Peterbilt. Como se puede apreciar, esta cabina de Peterbilt es mucho más nueva. Nada más que si venía dañada, amigos. Miren nomás. Ahí está, amigos. Esto es lo único que viene. Y acá vienen unos tapones. Creo que son los tapones de los ejes que les había mostrado. Sí, así es. Son los tapones que venían acá. Unos taponcitos para hacernos unos remolques. Ahí está. Pues bien, amigos, eso es lo que venía en nuestro paquete. Eso sería todo. Hicimos un cambio, pues entonces pues ahí está el cambio. Lo que ocupamos para algunos proyectos aquí en el canal. Si
así vamos a sacar todo esto y vamos a poner nuestras piezas en orden. Así vamos a quitar nuestra caja y vamos a ir poniendo todo lo que llevo. ¡Ay! Camarógrafo. Esto es lo que llegó. Así nomás. Ahí está, amigos. Esto es lo que llegó. Son nuestras piezas que vamos a ir ocupando en futuros proyectos. Ahí está. Ahí nomás, amigos. Ahí tenemos todo ya. Listo, como debe ser aquí en nuestro taller. Igual lo que vamos a hacer, amigos, es de que para la siguiente vamos a hacer un taller mucho más grande, porque pues este taller es para escala 1.64, 1.90 y 1.87. Entonces pues necesitamos ampliar el taller para los 1.32, porque pues como ven no es suficiente. Pues bien, amigos, entonces estemos al pendiente para lo que va a ser la rifa. Yo les agradezco muchísimo, que tengan un buen inicio de año. Yo soy su amigo Havok, no olviden compartir, suscribirse, dejar su like. En la descripción del video les dejo los enlaces a mis redes sociales. Alguna duda, alguna asesoría que quieran que se les brinde, no olviden escribirme a mi página, arroba garaje de Monster Custom, todo con mayúsculas y junto. Y ahí yo les estaré atendiendo sus dudas y lo que ustedes gusten. Pues bien, amigos, yo me despido de ustedes. Soy su amigo Havok. Nos vemos en la siguiente edición de Monster Custom. Y hasta la próxima, mis amigos. Saludos.